este es un lugar estratégico y es una frontera entre la América Latina y la América anglosajona. El río Bravo es la puerta oficial, es el comienzo de América Latina. Entonces, ¿por qué escogimos a los dos Laredos, aparte de esa dinámica que tiene el territorio, aparte de esa voluntad política de los alcaldes, de sus equipos, de la capacidad técnica que hemos logrado evidenciar durante estos días de trabajo? También lo escogimos porque es esa bisagra, es ese lugar que conecta al continente. Y no es fácil para Naciones Unidas escoger un lugar donde ubicar sus centros de pensamiento, sus centros de investigación y de trabajo. Pero yo creo que este territorio tiene todas las características para lograrlo. En lo operativo y en el día a día, ¿qué va a pasar con este centro? En este centro van a venir expertos de otras ciudades, expertos de otras áreas metropolitanas, fronterizas o no, de distintas características, de distintas regiones del mundo, a ver qué está pasando y a traer conocimiento y a traer técnicas, metodologías y a poder aplicar toda esa investigación y toda esa información para transformar el territorio y para poder implementar y dar seguimiento a esos 12 hechos metropolitanos. Pero aparte de eso, aparte de representantes y expertos internacionales, también van a venir estudiantes de maestría, de doctorado, de posgrado alrededor del mundo, que van a poder hacer sus investigaciones aquí, aplicar sus conocimientos y llevarlos a la práctica, y sobre todo dotar de capacidad técnica a las administraciones locales, a Nuevo Laredo y a Laredo, para que se pueda potencializar la implementación de los planes de desarrollo municipales, la implementación de los planes de ordenamiento territorial, de los planes maestros y en general de todas las políticas públicas de la metrópoli.